dorada y Bueno, empieza muy con buenas a un... todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Italian Wars. ¿Qué tal, chavales? Soy Arturo. Y hoy, en esta segunda temporada, si podíamos estar más apretados, lo estamos. Tenemos tres nuevos jugadores. Tenemos a Follonero en Siena, tenemos a Saint Seiya en Pisa y tenemos a Nuba en Montferrat, que vamos a ver qué hacen y Mucho, si va a sobreviven. ser O sea, se ha mucho. puesto la cosa muy tensa y si Sufrir. ya estaba tensa... Si ya acabó tensa, vamos a ver ahora qué tal. Yo digo que por mí van a ser unas luchas fratricidas, que alguien tiene que morir. Y vamos a familiarizar a... Nos vamos a familiar... Eso, nos vamos a hacer familiares de la muerte. Bueno, estamos en pausa, estamos en 1465 porque estamos esperando a ver que no nos pete la partida, como siempre. Los que jugáis a esto y los que participáis en las MPs, pues ya sabéis cómo funciona la historia. Y nada, cuando el host dé el visto bueno, pues continuamos. Lo pongo aún un rato. Yo no soy el host, yo grabo. Nápoles, ¿no me Por dijiste que favor. estamos en guerra? Corran, 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 corran. No, me van a A petar. ver, ¿quién me paga para que sea Porque su son más vasallo? lentos de cojones. No, pues llego. No sé si llego yo. Corre, hijo Jo, puta. ya no soy el papa. Ah, sí. Suba dos. Sí, vamos a ver si no la diño. Sí, yo creo que la hago. Menos mal. Bueno, voy a esperar a los refuerzos. Bueno, seguimos aquí en la península itálica, en dominio aplastante, diría yo, más o menos, del Papa, que tiene aquí las Y partes buenas, terminales. las partes ricas y todos los chetos papales. Vamos a ver este. Oh, madre mía, le haya cogido ideas económicas. Ostras, y normal. De todas las que podía pillar, económicas son de las mejores, ya, si no te No, quejas. ya, o sea, no me he quejado, por eso lo he dicho. Lo malo es que he usado la época dorada ya. Colocado la esta partida, tampoco. Arthur, el Papa se te ha Mira, la adelantado. tregua. ¿Con qué? Como siempre. ¿Te has dado cuenta, no? Pensaba que no llegaba, pero sí, sí llegaba. Pues Y yo lo que yo. tenía planeado es atacarle quitando la tregua, pero como que no, se metía en coalición medio mundo. ¿Y quién está hablando? Venecia. Que tengo tregua con ellos. Me hueco de Ragusa. Italia muy mal en tecnología, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Uf, qué feo está Pisa, de verdad, en rojo. Me Lo sacas dice bien claro el papá. tres tecnologías. Hasta mi Ferrat está mejor. Vale. Bueno, nos faltan esta Egbertus, que está en Génova. Tiene inmunidad, como siempre. ¿Este es ahí? Vamos a ver qué hace de la partida la IA. Tiene un buen ejército ahí. Así que... ¿Egbertus quién era? En Génova. Egberto Génova. Me acabo de dar cuenta de que soy de la Liga Comercial Genovesa. Sí, lo que hizo para protegerte, para que Sí, no... tenía unos buenos tentáculos, sí. Oh. Interesante. Yo no digo nada, pero como los otomanos se pongan un poco locos, van a volar jugadores, pero... Van a llover hostias, sí. Sí. Que no ve Venecia la Otomanos... Bueno, yo no. Estoy aquí Yo metido. no tengo costa. Ah, pero tú eres un Van a poco. llover palos, sí. Bueno, yo tengo la ciudad de Florencia, que es la más bonita de toda Europa. Eso no me Mentira. lo quita Es nadie. Milán. Bueno, pues No. no. Voy a ¡Ah! subir ahí. ¿Qué ha pasado? Vaya, ha petado el juego. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí o sí, qué? No. ¿A quién ha petado? A mí. Vale, sí, tú, vale. Vaya, o sea, pisa. Así enseña. Vamos a hacer una pausa para el rehost. Ahora volvemos. Rehost. No ninguna.
Bien. Bueno, seguimos aquí. Después del rehost. Y nada, está la cosa ahí en Bosnia, que estamos divididos. Yo no sé dónde está el ejército. Papa, no lo sé. Por ahí anda. Pero yo no lo veo. Y nada, ha habido una alianza por aquí. Hostia, este se mueve por aquí. Este no está en guerra. Necesito todos los amigos que pueda tener ahora mismo. Tengo demasiados amigos, de hecho. Ya está. El Papa sí que tiene muchos amigos. Demasiado. Bueno, cuando te anexiones Luca, ya está. No, pero me sigue sobrando uno, que es Nápoles, que tengo como rival y estoy casado con él. Tiene un rey de la dinastía alucinógena. ¿Qué? ¿Aquí qué pasa? ¿Toda Italia está aliada con Francia? ¿Nápoles aliada con Francia? Yo no estoy aliada con nadie fuera de Italia. Todos menos yo. ¿Y yo? No, menos yo tampoco. Y los que no están con Francia están con Austria, así que tampoco. O con Hungría. No, yo estoy con Hungría. Pero eso lo ha hecho la IA, Nápoles en guerra con... Y yo metido que me han encasquetado, ¿eh? Uf, baja uno, que me explota esto de ventanas. ¿Qué tal? Sí. Naxos murió. ¿Tú es Génova el que está rompiendo alianzas o...? Han terminado, yo he roto la vosotros? Mía, ¿eh? Ay, Diosito. Hola. Gracias, señor. ¿Por esta? Que me ha puesto Austria como amistoso. ¿Cómo te dices tanta potra, tío? Asunto. Llevo toda partida esperándolo. Tío, esta Austria es muy rara. Sí. No hace nada, esta Austria. Me ha puesto como freno. Es una Austria que no quiere conquistar Italia. Me da igual. Apoyarme la independencia. Es que no tiene nada rojo, o sea, solo quiere un poco de Baden y de Baviera, ya está. Es un buen emperador. Sabe lo que quiere. Él tiene que conservar el imperio bajo el... Anda, cosa. Me ha insultado Luca. ¿Por qué? Luca Nasi. ¿Luca es un jugador? Sí. No, Luca es mi vasallo. Pues le está gastando subsidios. Ya, porque me tenía una mierda de... Que Portugal me anuncia como rival, pero qué mierda. Cuidado con Portugal. ¿Qué le he hecho a Portugal, tío? Portugal. Esto, o sea, ¿qué coño le he hecho a Portugal? Luca, se ha mencionado medio... Luca lo ha cogido Nuba, tío. Nuba es un jugador, entonces Luca me ha insultado a mí. Vosotros os vais a matar. Que es Montferrat, Luca, Nuba. Ah, hostia. Se odian los vasallos de Ferrara. Luca no es nadie. Luca muere. ¿Y eso? ¿Tan gratuitos hay? Me ha insultado. Hostia, estamos viendo aquí las cosas, lo que pasa. Y me insulta ahora Nuba, ¿qué es esto, de verdad? Está por insultarte gratis, pero mejor no. Faltas tú para allá. Bien, ya me he liado con Austria, amigos. Madre mía. Joder, no sé para qué te insulto. ¿Cómo buscamos a los papis, eh? Qué asco de Austria, así le bañamos. Yo he estado toda la partida sin pape, o sea que ahora... Yo solo estoy deseando que los otomanos se pongan a repartir. Es mi derecho, Rick. Artur, ¿ya te has cansado? No, me vengo para casa. ¿No hay esto? ¿Qué? Que me vengo para casa. Pues dale paz, ¿no? ¿Y por qué pasas por mí? A ver, Rick. Porque estás aliado en guerra contra el mismo que es. Anda. Nuba, ¿por qué me pides esto? ¿O lo aceptas o te odias de todo el día? Eso es chantaje. Sí, sí. Me está pidiendo que le apoye a independencia, amigo. ¿Quién? Hombre, te lo he pedido a ti porque despisas. Si se lo hubiera pedido al Nápoles. Ah, Montferrat se quiere independizar. Sí. Dios. Pues... No puedo por regla porque tengo que esperar hasta tener 50% del beso de libertad. Qué pena. ¿Qué? Anda, ¿hay un Montferrat? Montferrat sí. Independiente, no, obviamente. Estás muy loco. Estás muy loco, Nova. Pero es que... Madre mía. Tío, tenía esa pisa. ¿Qué Luca? Esperas de Nova. Uy. Ah, vale, se me engancha el juego un momento. Han pillado antes que llegara yo. Pero es que está Francia, compañero. Eso de apoyar la independencia, ¿qué es? Eso de que esta Francia me quita la ilusión, ¿eh?
Hostia, ha salido más caro la campaña, ¿eh? ¿Eh? Te ha salido más, más caro la invasión que lo que te has llevado. Ya ves, tío. Si no fuera por tu puta culpa. Como sigáis así, aquí hay una anexión en 2 meses y fuera, ¿eh? Yo, oh, bueno. yo voy a ver a quién puedo excomunicar. A ver. Excomulgar. Excomulgar, pues... Excomunicar es como que está comunicado y se lo luego dejas de... Ya sé, ya está, amigos. Y el Papa y Venecia ahí por Dubrovnik... ¿Cómo que Venecia? ¿Qué opina Venecia de ese movimiento? Que le están cortando. Y el Papa no va a ganar, eso es lo que opino. ¡Oh! ¡Qué bonito! Y Nápoles no se lleva nada, ¿vale? Pobre Nápoles. De Nápoles. Los vasallos se pueden anexionar cuando se quiera, claro. Ojo al ruso del otomano. No, anexionando. Que soy inocente. Claro, sí, no hay problema. Es normal, es normal. Normalmente los vasallos, esta es la campaña porque es esta campaña y los sitios que hay son los que hay, ¿no? Pero en la gran campaña, pues evidentemente, antes de entrar en un vasallo, pues tienes que pedirle permiso al señor. O en una nación colonial. Yo le he pedido permiso a Gandhi, me dijo. Pero me has dicho que me ibas a ayudar, cabrón. No a pedirle apoyo de la independencia a Pisa. Pero a Pisa, tío, Pisa no tiene el deseo de libertad. Entonces, ahí ya os la tenéis que arreglar vosotros, ¿eh? Sí. Te haces un Cataluña y te independizas, ya está. No, mis planes se han ido a la mierda porque no tengo más. Yo tampoco tengo más. Bienvenida al club. Austria, mi amigo. Y Austria le funde. Un poco, ¿no? Mira, ¿a qué la qué cerdo, Arthur, tío? No le puedes dar acero. Barbro. Esa es la buena. Puta gente. Madre mía. Si la va a ganar. La idea de más 10% de. De impuestos y ahora me sale un evento de otros más 10%. ¿No? Madre mía, no sea usted un mago de las finanzas, ¿verdad? Sí. Necesito tecnología. Me estoy creando una flota con la antigua costa de Florencia. Tú eres más pobre que vas a perder, Arthur. Más pobre que vas a perder. Pero Roma está asediándose, no quiere decir nada, Rick. No puedo más atrasar mucho. Quémasela. No. O sea, que no me da tiempo ni a nada, ni a llegar. Gandhi. Pero no puedes darle al botón de quemar. No le oigo a Montserrat apenas, ¿vosotros le oís? No, se escucha muy bajito. Que me voy a asediar porque aquí no me quieren. Ah, sí. Yo le estoy dejando a Francia y yo ya cogí lo que quería y ahora a Francia. Hay que pagar el renacimiento. Hola, ¿me escucháis mejor? Sí, bueno, sí. Ahí, un poquillo, sí. Si no habla nadie más. Hola. Pues Avenger, me ha acojonado porque pensaba que le había dado este de uno que tengo, ¿sabes? Que se había quedado ahí colgado. Habría sido gracioso, ¿eh? Bueno, si te vas a seguir por lo mismo, en realidad, o sea que tampoco... Bien. ¿Por qué Florencia tiene más poder que Génova? Porque soy un amo. Porque... Ya está. Ah, vale. ¿Tú has visto el desarrollo de Florencia? Me da igual eso. Bueno, ese 38, madre. Las murallas de Roma son muy grandes. Sí, ¿no? Muy, muy grandes, muy altas. Más que las de Visoki y Rasca. Pero aún no tenemos la tecnología, ¿no? No. Es una idea o algo, ¿no? ¿De qué? Lo de que sean de nivel... 3. Claro, eso es ir avanzando poco a poco en el juego. Ah, no, es que es la capital y el castillo, claro. Claro.
Entonces como Milán. Bueno. No me ve. No me está viendo. Palas, contéstame, por favor. Por lo menos le vas a dar devastación. Mirad la dinastía de Montferrat. Palagoyo, Palagoyo. Dios. Vale, se da bala a Montferrat. Puedo hacer esta. Hace muchísimo esa partida. Restaura el Imperio Bizantino y ya está. Es lo que quería. Pero tengo un señor que es un pussy. Tengo un señor que es un pussy. Insulto diplomático. Pero ¿cómo quieres atacar a Génova, que está liado con Inglaterra y con Austria? Pero a Génova tiene inmunidad, ¿eh? A Génova no he dicho. Ultret, ¿quieres combatiros? No. Los cojones. No iban a hacer nada, básicamente. Robado menos 43%. No, ni de coña. No. Para por culo a Avenger un poquito para ponerse a difícil. O sea, si no lo está teniendo, vale, muy fácil el cabrón. Pero te ha jodido mucho, en verdad, con eso, con lo que ha hecho. Claro, claro. Evidentemente. Hombre, tenía yo ahí Dubrovni a tiro de piedra y está el cabrón ya. Ragusa. Pero mira, si has tenido paciencia, está libre. Sí, la verdad es que sí. Ese es el casus belli, y a ver, yo sí. ¿Qué hace? ¿Qué balas? Pero estás mal de la cabeza. Lo que te he dicho, más de 20 no tendrá. ¿No ibas a atacar a Tune? No. Más de 20, más de 20 no tendrá. Entre los tendrá tres, unos fácil 30-40. ¿Quién? ¿Otomanos? Hungría. Si Hungría empieza con 30 y se ha comido tres provincias bastante tochas. Pero Nuba, no tenemos distancia de core, ¿eh? Hasta allí, o sea. Bueno, bastante. ¿Qué planeáis hacer con Hungría? Ya veo. Habláis de Hungría, pero esto huele a que van a ir a por Siena, cabrón. Habláis de Hungría, pero que está liado con esto huele a que van a ir por Siena. No, que no es atacar a Hungría, que es atacar a Siena, que está liado con Hungría. Ya, sí, ya me lo sé yo. Que está loco. Que para allá está loco. ¿Qué voy a sentarme aquí a mirar mientras? Tío, ¿y qué te crees que estoy haciendo yo? Esto se juega con calma. Conspirar. Dime. Siena, no te preocupes, que te defiendo yo. No hace falta que subas el mantenimiento. No te van a atacar. Si te atacan, tira alianza. Tengo aquí a Montferrat apoyándola. A Montferrat no, a Pisa. Apoyando la independencia de Montferrat. ¿Montferrat independiente? El Papa ya tiene el renacimiento. Lo he cogido yo antes que él. Tenemos aquí. No, este soy yo. ¿Dónde está Saboya? A ver si la puedo ver. Que tiene a Montferrat de vasallo con un 15% de su libertad. Han hablado. No, Saboya aún no ha cogido el renacimiento. Nada, no, yo estoy esperando, si no tengo nada que investigar. En mi carrera particular con el Papa, quiero decir. Vaya, ¿qué opinas de que Pisa tenga más ejército? Eso bueno, es una batalla de titanes ahí. Me parece algo inaceptable que pronto se resolverá. ¿Qué es esto? Lo estoy viendo ahí. ¿Por qué tenéis el mismo jefe? Si ganas el doble. Bueno, para, Arthur, puedes. Porque soy vasallo. ¿Por qué? Por eso. Eres una marca. Déjame devastación, por favor. Ah, no. ¿En ahora eres vasallo? Creí que decías que bajara a velocidad. ¿En dónde? ¿Ha vendido Roma? ¿Pero si la estoy asediando? Por eso, deja asediarla, hombre. Retírate de ahí. Deja asediarla, hombre. Menos 14%, Ya, está pasando putas, ¿eh? Sí. La batalla de Bosnia, ¿eh? No, la va a ganar porque tiene más tropas, pero... Espérate. No estoy tan seguro, ¿eh? Que se han comido menos 3.
Es que está defendiendo, tío. No tenía que ser así. Está defendiendo en montaña. Pero ha tenido dos dados de 9 seguidos. Sí. Bosnia. Ay, mi manpower. Se va reduciendo poco a poco. Más 5, no sé cómo lleva la guerra. Bueno, hostia, el líder, lo que he ganado, eso sí que está bien. Hostia, está el 93, está más que vendida. Pero bueno, has tocado las narices. Muy vendida está. Y ahí está el wipe. Bosnia corre un poquito más. No quiere correr. Va a llegar a tiempo. A lo mejor no es wipe. Ahí está. Sí, sí es wipe. Guau, vais a hacer ahí un border gore, muy rico, ¿eh? Es que lo del papado con sus alianzas no es normal. Ahí la tiene. Castilla. Francia y Castilla. Es ah, es que... Serbia nada más. De dos grandes poderes de aliados. Vasallo del Papa, Serbia. Tienes a Hungría. Bueno. Hungría. ¿Alguna gran potencia podría pagarme mis deudas? ¿Quién habla? Yo no puedo, soy nadie es gran rival. Potencia. Ni lo será. Qué pinta. Bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo te comas todo el norte de Italia? Bueno, vamos a hacer la primera pausa aquí. Espero que os haya molado. Aquí está la paz. Espero que os haya molado la partida. Si os mola, ya sabéis, dale a like, favoritos. Si queréis más, suscribíos. Nos vemos. Chao, chao.